Hola a todos amigos de YouTube, yo soy ArbeyRR y hoy les voy a enseñar un tutorial de cómo mover un texto o imagen o lo que ustedes quieran en una pista de video para que sigan, o sea, un personaje, una bala o lo que ustedes quieran, los que se les pase por la mente. Por ejemplo, también voy a poner una imagen. Una imagen y un texto para que vean que pues, funciona con las dos cosas, solo que esto pues es un GIF Ay. que pues, igualmente va a funcionar. Entonces, dar este lugar, pues, ya yeah, güey. Uh, abajo. Estoy cagando la madre ahí con el texto primero. Bueno, encontramos el lugar donde queremos que el texto siga a un cadáver o lo que sea. Que en mi caso va a ser un cadáver porque pues no tengo otra referencia. Vamos a abrir este movimiento de pista en donde está el que queremos que se mueva. Y antes vamos a bloquear esto de sincronizar el cursor con lo que está moviéndose acá abajo. Por ejemplo, esto es que se muevan las dos al mismo tiempo para que veamos dónde chingados está el texto y dónde chingados está el personaje. Ok, entonces en dado caso nos acercamos también aquí para que no salte tantos frames y eso. Porque si sa me salgo de aquí, ya ahí salte como 20 frames. y si me acerco, salto de poquitos y más poquitos y así. Ahí está bien entonces aquí empezaría aquí tengo la pista yo esta de las letras o lo que quiera poner lo voy a hacer chiquito ah. esto lo me acerco con la ruedita del mouse lo agrandamos lo hacemos chiquito, lo movemos lo rotamos fácil no entonces esto lo voy a dejar lo más derecho que pueda lo voy a poner más o menos del tamaño de la cabeza del personaje. Tengan cuidado de no, si lo van a hacer más chiquito más grande, no ponerlo justo aquí. Porque ahí ya interfiere entre lo de rotar y lo de hacer grande. Entonces, si no lo pongan aquí, ponganlo aquí o aquí para que no les, no les falle tanto. Pero pues si yo lo pongo aquí, ya no voy a tener vuelta atrás y voy a tener que retroceder todo. Entonces, ahí lo pongo. Voy a dar clic aquí para irme moviendo entre lo del video y ir moviendo a esta madre. Aquí hay de dos sopas. Tú puedes. Empezar de aquí y e irte hasta donde se va a ir a morir tu personaje, donde va a parar. Que en mi caso sería más o menos ahí. Más o menos ahí. Y entonces yo pondría acá el bonk, ¿no? Fácil. Incluso lo podría hacer más chiquito porque, pues, se alejó más la cámara. Total. Y ahí tenemos una línea. Tenemos esto. Esto fue lo que hicimos. Estos dos fotogramas de aquí. Empieza, acá termina. Cómo se vería esto? Pues se vería desde acá hasta acá. Ay, güey, me volaron toda la frente. Ay, güey, me volaron toda la frente. Pero como ven, pues eso no se ve tan chido, ¿no? Se ve Ay, como güey, muy frente. lineal, no sigue perfectamente la cabeza. Y si yo quiero que siga perfectamente la cabeza, pues entonces el trabajo es más laborioso, ya o sea que yo estar desde aquí para empezar, seguir la cabeza que está aquí y pues empezarle a dar fotogramas. Pam, ahí va la cabeza. Pam, ahí va la cabeza. Pam, ahí va la cabeza. Un poquito más abajo. Lo hago más chiquito si quieren. Ahí va la cabeza. Ahí va la cabeza. Si me explico, no. Tienen que hacer muchos fotogramas. Digo, tienen que hacer muchos puntos estos. No me acuerdo cómo se llaman. Si son claves o qué. Pero pues. Tienen que hacer muchos puntitos de estos. Ir siguiendo por fotogramas la cabeza. Y pues se van a tardar un poco más, pero ahorita van a ver que el resultado es mucho mejor que el de ahorita. También si ven que pues va mucho en una dirección la cabeza, pues nada más tienen que saltar mucho en ese lugar. Por ejemplo, ahí como está girando el cadáver, pues yo podría hacer alguna pendejada de que girar el texto con el cadáver no, pero pues es más laborioso aún eso. Más chiquito eso. Vean cómo gira el cadáver. <laughs> a la bestia. A la cabeza. Y básicamente pues es esto. Lo mismo es con la imagen. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo también con la imagen. Se lo vamos a poner este compa que está ahí dándolo todo por la patria. La guerra civil. Qué buenos tiempos aquellos. Y la cámara se aleja un poco más. Entonces pues que lo vamos haciendo un poquito más chiquito, ¿no? También no se les olvide quitar el clic de aquí porque mueven esto. O sea, cuando empiezan a mover ustedes como de fotogramas según, tienen que dar clic primero en esta barra de acá. De aquí para empezar a mover entre fotogramas. Porque si no, van a mover junto con ustedes el cuadro. Y ahí ya quedó, ya quedó quieto mi personaje. Vean que hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Varios, muchos. Un millón. Y vamos a ver cómo quedó. <todos> muchísimo mejor que antes, claramente. Y lo mismo con la foto, por ejemplo, podemos copiar todos estos fotogramas. Eh. Espero que les haya gustado, mitos. Espero que les haya servido, si les sirvió denle like, suscríbanse y hasta la próxima, bye.